Estos caracoles, creo que les voy a echar sal para que se mueran. Entera. Los voy a aplastar con un martillo. Entera. Les voy a hacer una trampa con un cartón para que ya no se me coman el huerto. Pero pues lo único que tienen que hacer es poner un cartón y ahora lo van a mojar. Muy, pero muy, muy bien mojado. Por el otro lado también. ¡Pobrecito! ¡Mírenlo! ¡No tiene un ojo! ¡Pobre! Pero deje de comerse mis plantas. Toca dejar eso ahí toda la noche. Tienen que venir lo más pronto posible. ¿Qué? ¡Hay muchos! ¿Pero en dónde? Se camuflaron muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 caracoles. ¡Usted está con su bebé caracol! Y háganlo antes de que ocurran estas tragedias, por favor. Chao, granjeros. Les presento mi pepino. La verdad va creciendo muy bien, solo que hay un pequeñito problema. Está florecido. Y realmente no es que esté mal, pero si se las dejo, pues va a gastar toda su energía creando los frutos y pues se va a quedar muy, muy pequeñita. Entonces, pues sí, toca quitárselas. Yo acostumbro a desinfectarlas antes de hacer ese tratamiento, porque pues sí, también le puede caer una enfermedad a la planta. Ya está bien. Y ya lo que hago es con mucho cuidado de no ir a lastimar la planta, pues ya cortarla. Perfecto, miren. Y pues ya es terminar de cortar todas las que tiene la planta. Y ya va a gastar toda su energía en crecer, en dar fruto y pues quedar pequeña. Muy fácil, ¿no? Chao, granjeros. Solo con un poquito de lana. Ay, no, esa no. De esta. Para regar sus plantas. Madre, ¿me prestas una olla, por favor? Ay, no, no, papito, que ya me echó una naranja, pinche, y eso no, no. Ya tuvimos esta discusión. Me das ya la olla. Sí me dio la olla y súper amable. Amarro una punta de la lana a un palito. Así. Otra punta a una piedra. Ya podemos romper. Pongo la que está con la piedra en la olla. La del palito la entierro aquí al lado de la planta. Nah, no puede hacer tanto calor. ¡Ah! Está caliente el agua. Está en frío. Ay. Echamos el agua a la olla. Ahora, esperar. Miren lo que pasa. La lana empieza a absorber el agua hasta que llega la matera. ¡Está pasando hoy! ¡Llegaron por mí! Y ya, así de fácil las pueden regar si no están en la casa. Sencillo. ¡Chao, granjeros! Hoy es día de poda en la granja y mi papá me llamó para que le ayudara. Ya comenzó sin mí. Y es que esto es una paja digestora. ¿What? Es un cajón donde uno pone los residuos y se convierten en abono. Ahí está la primera capa, solo ramas y hojas. Ahora, residuos de la cocina. Esta sería la segunda capa. Y hojas de nuevo. Otra vez más residuos. Y ahora este paso es mega importante. Pisarlo. Tiene que quedar lo más compacto posible. Y ya lo voy a finalizar con todo esto. Miren cómo está. Y miren cómo queda. Pues acá abajo no debe quedar nada de oxígeno, porque el proceso es de fermentación, más no de oxidación. Y listo. La idea es llenarlo hasta arriba. Pero es que le caben hasta 500 kilos. Y al final le pueden poner tierra y una planta. O sea, también se vuelve huerto. Hermoso. Chao, granjeros. Me compré estos acuadragos por internet, que para los que no sepan qué son, pues bueno, son animales súper pequeñitos. Vamos a ver qué tal son. Abrí la caja y venía con todas estas cosas. Los huevos, la comida, un acuario, una lupa, un gotero y la cucharita. En las instrucciones decía que agua de botella, entonces pues aquí estoy haciendo caso. Y llené el acuario de agua hasta la marquita que se ve ahí, pues bueno, ese es el límite. Y llegó el momento más esperado, poner los huevos para que empiecen a nacer. ¿Es todo el sobre para esto? Los huevos son muy parecidos a la sal. Pues para que se den una idea y dimensionen bien el tamaño. Esperé, esperé, ay, esperé. Hasta que volví a leer las instrucciones y decía que tocaba esperar de 2 a 3 días. Ya pasaron 3 días. Esto es para oxigenarlo. Voy a hacer y les doy la comida. A ver si nacieron. Y sí, granjeros, si prestan mucha atención, ahí se ven. Todos están nadando. Son hartísimos. La verdad, no sabía si todavía iba a funcionar porque lo tenía guardado hace 2 meses y no sabía si todavía estaban vivos. Ya veo por qué venía esto. En serio, son muy pequeños. Pues sí me funcionó. ¿Les gustaría verlos cuando estén más grandes? Denle like si quieren. Chao, granjeros. Estoy enfermo. Vine a coger unos limones porque me voy a hacer un remedio. Tengo la temperatura muy alta y estoy todo débil. Solo necesito panela, miel, 2 limones y agua. Por cierto, la panela es el mismo piloncillo. Podemos estar bien y un poco de panela. Mientras voy echando limón en un vaso. Y esto... Mi papá está escuchando Karol G. ¿Qué está escuchando, pa? Le voy a echar aquí el agua panela. El otro limón me echo acá. Era un poquito de miel. Ah, es muy rico, la verdad. Voy a tomar todo esto a ver si mejoro. Chao, granjeros.